De hecho, hay una burla en Estados Unidos sobre que los podcasts son dos blanquitos encerrados en su sótano hablando cosas nerds. No quiero ser dependiente, no quiero encontrarme a mí mismo sufriendo un día porque me falta algo a lo que estaba acostumbrado. La dinámica del sonido en el cine me inspira mucho más que la de la radio. Entonces eso es casi esa ecuación. Mayor apego, mayor dependencia, mayor sufrimiento. Un problema que me ha perseguido siempre y es que lo masivo es bonito porque es masivo y a la vez es horrible porque es masivo. Con los podcasts entonces era como el gran universo de programas disponibles en donde tú no escuchas lo que está, está disponible. Bienvenidos al Video Podcast A Voz, dirigido por Isa Junca. Adéntrate en el fascinante universo de la voz, donde cada palabra cobra vida. Cobra. Conoce a los personajes que hacen historia en la industria. Descubre los secretos y relatos de las voces que dan vida a la voz profesional. Voces, entrevistas, historias, anécdotas, personajes. Video Podcast A Voz. Una producción de A Voz Academia. Bienvenidos, estamos en el video podcast de A Voz Academia y hoy tengo un invitado muy especial. Ya viene la liga postodón. Espérala, dos. Cuídate, no te castigues. Menos desgaste, mejor rendimiento. Toyota Hilux Winnie con humectante naturales, cuida la piel de tu bebé para que esté cómodo. Dales todo para ganar. Encuéntralo en la temporada escolar Jumbo. Lunes a viernes, 9 y 30 de la mañana, en City TV, Bancolombia, el Banco de Colombia. Es experto en podcast y yo voy a empezar preguntándole a Félix Reaño, Félix Locutor Co. Esa cuestión del video podcast... Eh, Está bien el formato. ¿Tú qué opinas de ese formato? Empecemos por ahí. Uy, es terrible, terrible. ¿En no, serio? No, no. <laughs> <laughs> la embarraron, mejor dicho. No, hay gente muy purista que dice, no, si tiene video no es podcast. ¿Te conoces la historia de los cuatro ciegos conociendo un elefante? Mm, de pronto la escuché, pero se me borró un poquito la idea. La... Pues imagínate que había cuatro ciegos que fueron a conocer un elefante. Ok. Y entonces, eh, después de que tuvieron la experiencia de conocer el elefante, uno decía que el elefante era como una columna cilíndrica. Y entonces era el que le había agarrado la pata al elefante. Otro había agarrado la cola y decía que era largo y flexible y que tenía un penacho de pelos en el extremo. Y otro decía, no, es rígido. Había agarrado el colmillo y así todos describían lo que habían conocido del elefante y describían una parte del elefante. Pero ninguno de los ciegos había podido ver realmente al elefante, así que sus, sus descripciones eran todas verdaderas. Ajá. Pero para una persona vidente que no hubiese tocado ninguna de las, de las eh, descripciones correspondía al elefante. Cuento largo para decir que yo siento, mi posición personal es que... Con los podcasts nos, nos pasa algo similar. Hay personas que creen que un podcast es una entrevista en video. Ok. O sea, esto es un podcast. Ok. Y yo digo, ok, vale. Y hay otras personas que dicen, no, un podcast tiene que ser con una investigación sobre un crimen real y hecha solo en audio. Digo, ok, vale. Otros dicen, no, debe ser chistoso y son comediantes que se reúnen a improvisar. Y yo digo, ok. <laughs> sí. Finalmente, para mí, yo sí soy muy purista y digo, si se puede ver o escuchar en una aplicación de podcast, en una aplicación que se llama Podcasts, entonces sí es. Ok. O sea, por ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo, muchas veces, quizás muchos bogotanos latinoamericanos te pudimos haber escuchado. Ah, porque estuviste 17 años aproximadamente mmm, siendo la voz. Me, está, me está <laughs> ¿Acaso no lo viste venir? Estamos revelando. A, amigos, a buscar la Wikipedia. <laughs> a ver, a ver, a ver. 17 años Félix estuvo identificando la voz del de canal City TV. Nuestros personajes también están por todo Bogotá. City TV, Google, Enter 2.0 y City TV desde Google Plex, en California presentan ¿Se mudó el mundo a Google? Sí, es ahí, Nueva York, lunes a viernes, 9 y 20 de la noche, por City TV. Y precisamente surge entonces, ok, escuchamos las voces y eso me parece muy interesante del podcast de construir todos esos universos sonoros, sin embargo, también. A veces mmm, me parecía relevante la necesidad de, de ver ese personaje ahí detrás, y es por eso que de alguna manera dijimos: Bueno, aquí todo lo que hacemos es el universo sonoro, la voz, el sonido, pero a veces justamente nos queda esa, esa sensación de que, y ¿cuál será el rostro de esa voz? ¿Y qué hay detrás de esa voz? Y es por eso que hoy queremos conocer un poquito más de Félix Locutor Co. Y, y bueno, para los que todavía no lo conocen, pues Félix, eh, además de ser un locutor eh, voiceover por muchos años, haber trabajado en radio, eh, siendo la voz que identifica um, comerciales, canales de televisión como City TV, luego llegaste al podcast, ¿no? Sí. Y te has especializado estos años en podcast, pero sigues haciendo voiceover. Cada vez menos. Ok. Entonces, yo creo que he hecho un tránsito muy lento para dejar de ser locutor para... pero sigo con... o sea, mi dominio en internet sigue siendo locutor.co y hubo un momento en el que estuve pensando seriamente, no, yo tendría que cambiarme a podcaster.co, porque además me gustaba como... O sea, este es el podcaster.co. Eso, eso es ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Y eso te identifica... O sea, dices, sí. así, eres terco entonces. Sí. Con el podcast sí, con, okay. con eh, algunas personas sienten que he desperdiciado muchas oportunidades por andar pendiente del podcast, otros me dicen, ah, qué buena la persistencia, ¿no? Y, la, la... y eso tiene otra palabra que ahorita que me acordaré. Constancia ¿no? o algo así. Sí. Perseverancia. Eh, una de esas. Okay. Todos parecen nombres de barrios de Bogotá. Sí, o como de señoras ver, así, en, doña en Perseverancia, Perseverancia. Sí es un barrio de Bogotá. Yo estaba en eso. Pero sí, es como la lo que contabas del los elefantes, depende de la perspectiva. Depende de la De la que de, se vea. De la perspectiva. Lo que sé es que eh, cuando hago un resumen con lo más eh, grueso, solamente lo más notorio de la vida, al final es que tengo que dar las gracias porque he podido ganarme la vida con mi voz. Y hago parte de una minoría sí súper pequeñita que ha podido ganarse la vida. Y que además de ganarse la vida, queda tiempo para inventarse cosas como decir como, yo me voy a meter a esto del podcast. ¿Por qué? <laughs> y te voy, a, te voy a revelar algo que no le he dicho nada. ¡Oh, Fantástico, eso me encanta. Esta información vale millones. Yo empecé a sentir que me estaba aburriendo de trabajar como locutor. Cuando estabas en la radio puntualmente cuando estaba en la radio. Yo sentía que todo estaba muy limitado, siempre estaba diciendo lo mismo, las palabras que yo decía eran las mismas, los temas que yo trataba eran los mismos. Y fue como, ¿cómo podría yo aprender más? ¿Y cómo podría contarle a la sociedad o a la gente, a alguien, algo diferente? Y allí en la radio donde estabas, de alguna manera no había esa posibilidad de poder proponer algo nuevo, poder explorar. Me trataron muy bien sí. en las emisoras en las que estuve, me dieron oportunidades de hacer locuras, como que en una emisora, por ejemplo, pudimos crear un microprograma sí. sobre Rock al Parque. Okay. Que es un festival de rock grande que ocurre de en los en más importantes ciudad, de Latinoamérica de rock. Pero que por ser festival de rock y estatal no tenía vínculo con la radio comercial, ya. al menos okay. en ese momento. Ok. Entonces fue un una cosa que me pareció como están locos en esta emisora, me dejaron hacer un microprograma. Además, un microprograma eh, ya estaba uno diciendo como, oh, me dieron permiso de hacer un microprograma. <laughs> que salía varias veces al, a, a, durante el día. Okay. Eh, entonces empezábamos a romper la, la lógica de los horarios y de... Blah, blah, blah. Eh, la experimentación era, era bien bonita allí. Pero al mismo tiempo... Eso era un comportamiento muy arriesgado de la emisora y yo sabía que no lo iban a seguir dejando hacer, que estaban buscando cosas más estables, más sólidas, más masivas. Y al y se me presentó un un problema que me ha perseguido siempre y es que lo masivo es bonito porque es masivo y a la vez es horrible porque es masivo. Sí. Es Tiene ese dulce como, y ese amargo ahí al tiempo. Como cuando me salto para otro lado y, como cuando, como cuando encuentras y descubres que en toda América Latina todo el mundo se queja de los doblajes porque siempre suenan a no es de acá. Exacto. Y digo, la gracia es que suena a que no es de acá. Porque se supone, ya aprendiendo la lógica, el acento neutro es que, mi resumen, suena igual de raro para todos. Ajá. Y al sonar raro para todos. Pues entonces aprendemos a tolerarlo porque nos, los medios nos han dicho que lo toleremos, uh -huh. pero también sabemos que no todo el mundo dice ladera, no todo el mundo dice nevera, no todo el mundo dice refrigerador y hay uh -huh. algo de odioso cada vez que oímos una expresión que no es la nuestra. Uh -huh. Sí, porque hay como uh, un desarraigo, algo que no es de nuestra identidad. Y eso es masivo. Uh -huh. o sea, no existe nada más masivo en los medios de comunicación en español que el acento que el acento neutro latinoamericano. Que nos han inculcado desde pues, todas las series que hemos visto toda la vida. O el latino, como dicen, que además soy del, de la opinión hispanista de que latino es lo que viene del latín. Entonces somos latinoamericanos solo cuando estamos en Estados Unidos. Porque, porque también me quejo yo. los los gringos son los americanos y nosotros somos, ponle otra cosa, americanos de segunda, latinoamericanos. Y ahí yo digo, no, oye, no, espérate, todos somos americanos. Y si somos latinoamericanos, entonces portugueses, pues, bueno, de habla portuguesa, los brasileños mm -hmm. también son latinoamericanos. Muy bien, y se acepta. Pero y entonces los quebecuas, los canadienses de Quebec que hablan francés, pues también son latinos, como yo lo veo, porque también vienen de una lengua romance Latin, derivada ajá. del latín. Pero cuando quieres poner toda en una sola bolsa, entonces empiezas a, a ser discriminatorio con. Uh -huh. El acento neutro es discriminatorio con los acentos locales. Uh -huh. De alguna manera, el propósito es ser masivo. Pero ese masivo significa vamos a negar el origen y la procedencia y. El acento real de los personajes de las películas, por ejemplo. Ajá. Y ahí yo empiezo a sentir como muy lindo todo lo masivo, pero al mismo tiempo se le está perdiendo la esencia. Entonces, de alguna manera, esa masificación en la que vos sentías que estabas en la radio o esa limitación, viniste a encontrar más adelante con el podcast como una luz en ese sendero y dijiste. Ok, de aquí soy. Cuando aparecieron frente a mí los podcasts, y yo descubrí que. Es como oír la radio, pero no es la radio. Entonces, cuando había personas. Y esto es. Alguien podría decir: como esto es un contrasentido. Este señor se está contradiciendo. Porque dice que se ha ganado la vida como el locutor, pero que. Le maravilló encontrar que había gente que no había estudiado locución ni había hecho absolutamente nada de locución y que estaba haciendo programas y le gustaron esos programas. ¿Cómo le van a gustar? Pues sí, algunos no, pero otros sí. Y me gustó encontrar que, que podía yo escuchar programas brasileños y que podía escuchar programas argentinos que no eran de Buenos Aires, que eran de, por ejemplo, Mendoza y que la gente tenía... Un, un, un acento diferente y que para mí era nuevo, porque a mí la única, el único argentino que me habían vendido era el porteño. Y yo no sabía que entonces que en Mendoza podían hablar diferente. O que yo no conocía el acento paraguayo. Y esto lo viniste a conocer de alguna manera más con los podcasts. Sí, con los podcasts, entonces era como el gran universo de programas disponibles en donde tú no escuchas lo que. Está disponible. Lo que está en parrilla de programación, te aproximas a los podcasts de una manera diferente. No llegas al podcast y esto es algo que está pasando también recientemente con TikTok. Ya voy a explicar. Ahorita voy a ligar lo de TikTok. Cuando empiezas a oír un podcast, eh, te, te salen unas sugerencias, pero también te preguntan las aplicaciones y a ti qué temas te interesan. Uh -huh. Y empiezas a descubrir cosas a través de los temas, no de el horario triple A, que okay. es como funciona la televisión y cómo funciona la radio. Uh -huh. Tú enciendes la radio por la mañana porque es lo que hace todo el mundo y ponen lo que ponen las radios por la mañana. Sí. Enciendes la televisión en la noche o a la hora de comer, o después de comer, uh -huh. y ves lo que ponen los canales de televisión a esa hora, uh -huh. porque es lo que hace todo el mundo. Pero cuando tú enciendes una aplicación de podcast, no hay un horario AAA, porque es que la lógica es totalmente distinta. Entonces, tú dices, me gusta, ay, no sé, me gustan las historias, los contenidos sobre historia de Diana Uribe. Y luego te dicen como, eh, pues tal vez te gustaría histocast. Pues no sé qué es histocast. Pongamos histocast, ¿qué es? Y hay unos señores españoles hablando de la leyenda negra y de repente dice uno, ¡Oh! esto es historia de España, pero esto me hace a mí sentir que yo también estoy jugando dentro de la historia de España porque yo soy de un país que una vez fue España. Y entonces empiezo a descubrir muchas cosas que no me habían dicho ni en el colegio ni en la radio ni en la televisión, sino que me lo dice una persona que por su vocación decidió crear un podcast. La radio.com fue antes que el podcast paralelo, porque me imagino que ese también era una opción de, aunque no quedaban los contenidos grabados. Para esos momentos primigenios de todas estas cosas era más fácil compartir una grabación que un streaming en directo. El yeah. streaming es una, una manera de transmitir. Uh -huh. eh, entonces, era más fácil el podcast, solo que no todo el mundo lo conocía porque era muy, muy geek. Yeah. La gente que creaba un podcast no tenía un servicio como Spotify actualmente yeah. o como YouTube. Eh, o, o un servicio de alojamiento que le hiciera todo el trabajo, sino que en realidad era gente que ponía su computadora como servidor, cuando se conectaba a la red, escribían el código del RSS a mano, lo daban de alta en iTunes, y entonces eh, la, la primera manera de conocer eso era o ser muy geek o tener un iPod. Okay. Con un cablecito conectado a, a tu. A tu iMac, o, ni siquiera a tu iMac, a tu. ¿Cómo se llama? MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro. Por aquel entonces, ah. todavía, todavía un Mac del, de, de la época. Ya. Yeah. Todavía no se habían inventado los MacBooks. Ya. Yeah. Ni mucho menos los Air. Entonces, era muy geeky y era de de muy pocas personas. De hecho, hay una burla en Estados Unidos sobre que los podcasts son dos blanquitos encerrados en su sótano hablando cosas nerds. En teoría sí, porque así habría surgido. Okay. No necesariamente dos blanquitos, pero se supone que hay una cosa allí con notación social sobre que otra gente de otros de, de otras condiciones, sociales. condiciones sociales estaría haciendo, estaría bailando. Yeah. En lugar de crear un podcast. Okay. <laughs> eh, pero luego eso se, se empieza a hacer mucho más fácil, tan fácil que uno tiene una aplicación ahora y abre esa aplicación y graba y comparte. Cuando apareció el streaming ya se necesitaban también muchos requisitos, pero en teoría iba a ser más fácil y se creyó en su momento que iba a ser el reemplazo de la radio. Pero la transmisión de datos no era fácil, no, había, no todo el mundo tenía. A, a, banda ancha, de hecho todavía hay mucha gente que no tiene banda uh -huh. ancha y entonces oír fluido eso ya era la era de Netflix, que uh -huh. logró desarrollar un, una codificación de video mucho más eficiente, pero hasta hace muy poco, estamos grabando esto en 2024, y hasta hace muy poco uno ponía una película y ajá uh -huh. no, hay que esperar, se congelaba, espera que está cargando entonces el streaming sufría de eso, mientras que el podcast no Tú ponías el podcast a descargar por la noche, cargabas el iPod y en la mañana desconectabas el iPod y te ibas para tu universidad o para tu trabajo o a lo que, fuera, lo que fuera y tenías el iPod cargado con los programas a los que tú te habías suscrito. Esa es la gran magia del podcast pero ¿quién tenía iPod en esa época wow. en un país como en el que tú y yo vivimos? Uh -huh. Había muy poquitas personas. Eso se vuelve mucho más grande cuando ya tenemos smartphones y los smartphones eh, cuestan menos que un salario mínimo. Puedes conseguir un, un smartphone ahora por menos de un salario mínimo y eso no pasaba antes. Y entonces ahora ya tenemos la posibilidad de tener una aplicación. Yo recomiendo, por ejemplo... Spreaker tiene una aplicación para escuchar y una aplicación para grabar y publicar. Y publicas de una vez. Tu podcast El siglo XXI es hoy, ¿hace cuánto lo tenés? Y para los que no conocen el podcast, eh, ¿de qué se trata? Hola, soy Félix. Y hace prácticamente 12 años comencé este podcast que se llama El siglo XXI es hoy. Tiene 12 temporadas. Va por el año 12. Ok. Que significa que es la temporada 12, pero solo tiene 11 cumplidos. Ok. Ya cuando acabe la temporada 12, habrá, ya tendrá 12 años. Y ha cambiado un montón desde, desde entonces. Al comienzo lo hacía en directo. Con una mezcla de tecnologías que permitía que yo hiciera un streaming, que al terminar el streaming. De una vez. quedaba colgado como, como podcast. Entonces era una, una mixto de. Radio online y podcast. Tres ejes temáticos. Ok. Tecnología, ciencia y entretenimiento, pero además hace poquito le añadí el apellido entretenimiento digital. Ok. Porque caí en cuenta no voy a poder recomendar teatro, por ejemplo. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque el podcast se oye en muchos lugares del mundo, entonces no tiene no tiene sentido que yo recomiende una obra de teatro. Que, que, que se puede ver en una sola ciudad porque el teatro es así. En el, en el Festival de Cali me acuerdo que presentamos la obra Calambuco, que es hermosa y tenía un montón de jerga del Pacífico, y pues luego Galo, que lo conoces, luego me dices, ¿qué era lo que estaba hablando? Porque cuando hablaba de yo no sé qué, qué era eso. Entonces, claro, ya son cosas muy locales y, y la gente queda perdida. Sí. Además, solamente puedes ir al teatro si vas. Claro, pero hay unos elementos visuales y todo que acompaña el entendimiento Tienes de esa obra. Tienes que estar sí, frente, sí, sí. en el mismo espacio que el actor. Y si no, sería radioteatro, que ya es un guión generado para, para eso. Y, y que en una época como que se adaptaba o se pasaba, pero ahora se entiende como una cosa diferente. Entonces, ahora se crean audioficciones que, son, que surgen como podcast. Y no han pasado por el teatro, ni van a pasar, probablemente. Su crecimiento ya va, tampoco va a cine. Antes se decía como no, entonces esto va a crecer a película de cine, y ya no. Entonces yo decidí, de todas las opciones de meter la pata, solamente okay. me voy a ir por tres. Pero igual cada una de esas son unos espectros grandísimos, porque en la ciencia, pues hay un montón de cosas. No le vayas a contar a nadie. Otra vez susurrando. Y va a no, <laughs> <oigo>, su vale. <laughs> ¿Qué es, dijo? La dinámica del sonido en el cine me inspira mucho más que la de la radio. Okay. Porque en la radio y en la televisión pues, puede pasar que tú oigas a alguien hablando muy bajito, pero en realidad el volumen es el mismo de alguien que está gritando. O sea, cambias de la emisora de noticias a la emisora en la que están animando un concurso eh, y suenan igual de fuerte. En el cine... El ambiente es controlado, pero tú oyes cuando él y ella están en la intimidad de su casa, están en la cama, hay una escena de cama, se están susurrando al oído porque están muy cerca y están solos y de repente estalla una pared y entra un comando élite y tú sientes que el volumen de cada cosa es diferente. Claro. La disección de lo que yo hago en mi podcast es que tengo esos tres ejes temáticos que son como los ejes de una serie yeah. que puede ser Friends o algo así. Entonces okay. en donde tú tienes ejes temáticos que se van cruzando y con eso puedes contar historias de manera compuesta e interesante y a la vez que no se te agote tan rápido. Okay como cuando vas contando la historia de eh, Rachel y Ross, pero también de Chandler y Mónica, pero también aparte la historia de Phoebe y la de Joy, y todos están en cosas diferentes, pero la magia ocurre cuando las juntas. Pero la mayoría de tus... ¿De tus oyentes están en Colombia? Están en, en muchos lugares. Eso cambia a lo largo del, de la historia. Hubo una época en la que la mayoría de los oyentes de, de mi podcast, de ese podcast, porque tengo otros, estaban en España. Luego cambió, empecé a poner publicidad y los españoles se molestaron y se fueron. Ok. Y me abrazaron los mexicanos. Ok. Y, eh, y las mexicanas okay. y actualmente tengo más audiencia en México luego en Colombia luego en España wow. luego en Argentina y el resto se va repartiendo okay. hay una gran cantidad de audiencia en Colombia pero yo cada vez que hago un contenido cada vez que hago un podcast como entro y reviso las estadísticas para saber qué es lo que está pasando y a quién le estoy hablando entonces ya digo como, tengo decisiones como, no voy a hablar español neutro. <laughs> okay. Pero puedo ser consciente de que en mi audiencia hay personas que están en diferentes países. Por lo menos que se sepa que tengo conciencia. Yeah. Y ya digo, perdona a las personas que están en México, no estoy hablando de eso, sino de una campera y ahí... Uh, eh, pretendo engancharme mejor con el público sin necesidad de pretender que todos entiendan la misma palabra. Okay. Eh, además, que en el fondo sí lo van a entender si yo no soy tan, tan localista. Uh -huh. eh, es decir, es aproximarse a la inclusión, uh -huh. más no a la negación. Bueno, pues los invitamos a que escuchen El siglo XXI es hoy y bueno, ya saben los temas que se van a encontrar, pero yo me acuerdo en que incluso en el primer festival Viva Voz, que le hiciste una entrevista a uno de nuestros speakers invitados, que era Galo Alcázar, me encantó esa entrevista, que entonces Galo con su eh, cosmovisión y todo de la parte indígena o bueno, del tema Quetzalcoatl y toda la el tema Maya. Mm, fue muy interesante y podemos encontrar ese tipo de, de, de entrevistas, por ejemplo, muy espontáneas en el pasillo del festival. ¿Sueles hacer todavía ese tipo de formato? Si se presenta la ocasión, probablemente grave la entrevista, pero estoy tratando de enfocar y de clasificar mejor los contenidos que tengo. Ya. Yeah. Entonces, existe, el siglo XXI es hoy y existe entrevistas del siglo XXI ah, yeah. entonces okay. ya dije como ah, espérate, vamos a organizarlo porque tengo también a la gente un poco loca okay. cuando dicen voy a seguir este podcast porque habla de tecnología ciencia y entretenimiento y sale un señor hablando de espiritualidades indígenas de México <laughs> no entiendo yo sí es que sí entendí la referencia lo que pensé fue como vamos a organizarlo mejor y si haces una entrevista la mandas para allá para el otro lado sí. de entrevistas el ciclo para va para el podcast de entrevistas el, y, y ese ya estoy tratando de hacerlo en video ok eh, el de entrevistas los hay otros que no tiene sentido hacerlos en video porque es sería eh, y, y la gente dice no deberías hacerlo en video pero un video viendo a un señor leer un guión ¿Y equivocarse? No, cortas las partes de las equivocaciones. Sí, pero de todas formas no es tan chévere. Además, porque en mi caso, por ejemplo, me sale mejor grabar de noche. Ok. Entonces me oigo mejor de noche, pero no me veo mejor de noche. <laughs> cuando está uno trasnochado. Sí. Te a hacer unas preguntas pequeñas que nos van a alejar un poquito de lo que veníamos hablando, sino para conocer un poquito más a Félix Locutor. Un género de música que te guste. Me gusta la salsa, me gusta el rock, eh, pero no me gusta el rock en español. Ok. Eh, me gusta el rock sin importar el idioma. Ok. Eh, pero me gusta el ska, pero me gusta también el progresivo, me gusta, me gusta el periodo romántico de la música clásica, uh -huh. me gusta la música contemporánea, la música atonal, cambian las escalas, rompen las escalas y los okay. modos, y también hay eh, música concreta, uh -huh. y hay, hay una cantidad de cosas maravillosas como por ejemplo en Colombia hay una gran música o existió una música increíble que se llamó Jacqueline Nova y que hacía cosas una vez fui a un concierto en el en, en ese concierto donde fue en un pequeño auditorio en la Universidad Nacional que no era el León de Greiff. Pero en ese pequeño concierto dijeron: Vamos a reproducir a partir de la partitura una obra de Jacqueline Nova que nunca fue grabada. Pero entre las indicaciones encontramos que en el piano había que meter una regla metálica y una botella vacía de Coca-Cola. ¡Wow! Y con el piano, con esos dos objetos puestos en un, en un sitio específico del, del encordado del piano. Había que tocar la pieza según la partitura. Wow. <laughs> Qué locura. Me imagino que. Eso no... sorprende. Sí. Y cuando lo oigan van a decir como, oh, ¿y a este tipo le gustó esa vaina? Sí. <laughs> Nos vamos a entender muy bien. Una película especialmente que te guste, que tengas como referencia. Sí, me gusta volver al futuro y me gusta el neorealismo italiano, que ya no es neo. Okay. Es muy viejo. Fue <laughs> pues así. 84 años. ¿Deportes los practicas? Estoy aprendiendo de eSports. ¿Qué es? Deportes electrónicos. Ok, cómo es? Competencias de, de videojuegos, podría decir alguien. Ok, ok. Videojuegos, pero eh, jugados en directo, de manera que no exista la pausa. Ya. Yeah. Sino que en realidad sea un enfrentamiento entre un equipo y otro equipo. Ok. Entonces, es eh, actitud deportiva, eh, no actitud. Sí, un deporte, uh -huh. pero, en, pero en video, videojuegos. Y, no sé, o sea, ¿es un deporte igual como el fútbol o el tenis o algo así? O es... Podríamos considerar, eh, por ejemplo, el FIFA famoso. Sí. Eh, que ya no se llama FIFA, pero está, pues, de los, de los muy famosos te podría nombrar... League of Legends eh, estaba pensando que en un mundial de fútbol se puso, se hizo famoso también Fortnite Ajá. por el, y ahí hubo un cruce interesante como que los jugadores de fútbol celebraran con un gesto de Fortnite eh, Fortnite es otro de esos deportes sí. electrónicos algún hobby aparte de lo que has mencionado cómics eh, y la nueva era de los cómics en donde ya no ya no es solo leer los libros de novelas gráficas, sino ver las películas donde van un paso más allá. A veces la historia es la misma y a veces es diferente. Y... A propósito de eso, ¿qué tipo de lectura le gusta a Félix Reaño? Me gusta mucho la nueva literatura colombiana. Ok. De, de por ejemplo, Gabriel Vázquez. Me encantan uh -huh. las obras de Gabriel Vázquez. Me gusta Ricardo Silva Romero. Eh, Héctor Abad Faciolince. ¿Qué opinión tienes sobre la profesión del voiceover hoy? Hay unas actividades que se extinguieron o se van a extinguir. Sí. Estamos justo en un momento dramático en el que el doblaje está corriendo riesgo uh -huh. peligrosísimo, peligrosísimo. Uh -huh. Y eso se vuelve emocionante uh -huh. porque nos obliga a reinventarnos. Uh -huh. A, el, a las personas que trabajan con la voz, pero también a toda la sociedad, porque nos proponen otras cosas. Entonces, es probable que desaparezca el doblaje como lo conocemos hasta hoy uh -huh. y que reaparezca otro doblaje diferente u otras disciplinas diferentes. Por ejemplo, ya me metí mucho en los audiolibros. Ok. Y descubrí que hay una ruta establecida para los audiolibros, pero que no necesariamente es la correcta porque ellos también están aprendiendo. Así como hace un rato me quejé de, de Spotify, todavía están ustedes acá, me oyeron quejarme de Spotify y que cambió la película. Así como Spotify está cambiando tanto como que en un año dice, tenemos una app, que no sé si les pasó, eh, Soundtrap, en el plan gratuito de Spotify era... Tienes que probar Soundtracks. Tienes que probar, probar Soundtrap, Una aplicación de ellos para hacer música, pero, pero también se supone que eso funcionaba para podcast. Y ahora no la volverán a, a mencionar. Yo creo que no sé qué pasó con la No funcionó, no, no le gustó a la gente. Pero entonces cambian de lógica muy rápido y también dicen, nos vamos a meter a hacerle competencia a YouTube. ¿Cuál YouTube? Ni que nada. Nosotros ahora también tenemos video. Pongamos video en Spotify. Y entonces se meten a hacer la gran guerra de YouTube, que tiene un mercado muy grande con canales de YouTube, y donde aparece también un mercado de voz muy importante, en el cual también he estado probando y aprendiendo, y entonces aparecen canales como Badabón, por nombrar uno gigantesco basado en voz, ojo, basado en voz, donde la voz es, es protagonista. Y, eh, y Spotify dice, le vamos a competir a YouTube, pero también le vamos a competir a Amazon. ¿Cómo hace Spotify para competirle a Amazon si el reinado principal de Amazon está, claro, en las tiendas en línea, pero arrancó con los libros? Y Amazon es el dueño de Audible. Audible es dueña de ACX, que es el gran mercado de audiolibros y entonces Spotify dice ah sí pues nosotros vamos a comprar Find A Way el gran competidor en audiolibros y empieza a cambiar todo ese mercado porque ahora Spotify vende los audiolibros adentro de Spotify y cambia todo eso el trabajo para hacer audiolibros cambia el trabajo para hacer canales de YouTube cambia el trabajo para hacer doblaje cambia también otra vez más aparece Spotify el podcast de Lex Friedman lo 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 intentaba oír en inglés pero era tan denso que yo me cansaba y decía no sé por qué no, no, no estoy rindiendo y ahora que le hacen doblaje de inteligencia artificial o sea la misma voz del ex Friedman y la voz de sus invitados traducida por inteligencia artificial de manera que es la misma voz exacta solo que en español y qué solo, tal solo que en español y lo oigo y tampoco lo entiendo <laughs> no me esperaba eso pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta pero todo eso está cambiando muchísimo y nos obliga a cambiar. adaptarnos. A, a adaptarnos y a, y a aprender un poco. Es que el mundo no, es, no se está jugando ahora con las reglas que nos impuso alguien por allá afuera. Nosotros también podemos hacer cosas que cambien las reglas. Por ejemplo, cuando uno decide empezar un podcast, dice, así, ah, pues voy a poner mi propia cancha de... De lo que voy a practicar. Del deporte que voy a practicar. Del de oficio que voy a tener. Voy a tener mi propia cancha. Y en esta cancha tú pones las reglas. Es como tu casa. Y entonces yo dije. Voy a hablar solo de tecnología, de ciencia y de entretenimiento. Y tú puedes decidir lo que quieras. Voy a hablar solo... Solo conversaciones de más de tres horas. Bueno. Y funciona. Pero ¿quién va a oír más de tres horas? ahora alguien que... Escucha también tres horas. Hace unos años, la gente de radio decía: Los podcasts son píldoras de radio. Entonces, si son píldoras, tienen que ser cortitas. Y cuando fueron a revisar las estadísticas, todos los podcasts del mundo que superaban las 100.000 descargas eran de más de una hora. ¡Wow! Entonces, los datos, la data, empezó a demostrar. Un axioma que estábamos repitiendo como Loritos, porque nos habían dicho en las emisoras, tiene que ser breve. Pildor. Tiene que ser breve. Ese breve funciona, una vez más, cuando es masivo. Cuando tienes un nicho, o cuando tienes un nicho es diferente. Claro. Entonces alguien puede decir, ¿pero quién va a oír un, un podcast tan largo? Y el no que está dice, interesado en ese tema. El que está interesado en ese tema, y por demás. Si el podcast no puede ser tan largo porque nadie lo va a oír tan largo depende si es aburrido no lo va a oír nadie pero si es un tema interesante vas va a si ser es tan del interés de la persona y además logras ser interesante para alguien uh -huh. no para todo el mundo porque es muy difícil y el ejemplo que suelo poner es que si estuvieras en radio y fueras a hablar de la fiesta brava de la tauromaquia en la audiencia tendrías también a animalistas y veganos y antitaurinos. Entonces, sabrías que o no puedes hablar mucho tiempo de tauromaquia o te tienes que enfrentar a que te van a hacer boicots y que vas a meterte en un lío porque estás hablándole de tauromaquia a gente que no quiere la tauromaquia. Uh -huh. Pero cuando haces un podcast sobre tauromaquia, pues las personas veganas... Ven el título y dice tauromaquia. Uy, no, yo ahí no entro. Claro. Y entonces tienes el tiempo para hablar de tauromaquia, todo el tiempo disponible, porque la gente que sí entra es la que sí quiere la tauromaquia. Uh -huh. Y sirve el ejemplo, el ejemplo exactamente contrario. Un podcast vegano probablemente funcione muy bien con conversaciones que a buena parte de la población dicen, uy, yo no me aguanto ni un solo minuto de ese podcast. Tú. Pero otros sí. Claro. Pues, Félix, mmm, siento haber escuchado a, a un comunicador. Ah, lo siento. <laughs> lo siente. Se arrepiente. La decepción, la traición, amigo. Siento, percibo, por diseño, por diseño. <laughs> haber escuchado a un comunicador, pero también a un filósofo. ¿Hay como alguna premisa de vida que te acompaña? No quiero ser dependiente. Okay. Quiero ser independiente y eso no significa renunciarle a mi jefe ni irme de la casa, sino significa que disfruto mucho el café y para poder seguir disfrutando el café no voy a tomar café todos los días. Okay. Necesito unos días en que no haya café okay. y esos días habrá té, chocolate, habrá agua, habrá cualquier cosa okay. porque no quiero ser dependiente. No okay. quiero encontrarme a mí mismo sufriendo un día porque me falta algo a lo que estaba acostumbrado. Estoy leyendo un libro, por ahí que habla justamente de todas estas filosofías budistas, tiene que ver con el apego, ¿no? ¿Ah, sí? En la medida en que uno siente, libro. siente menos, menos apego, entonces más autónomo es o más libre es, ¿sí? Entonces eso es casi esa ecuación, mayor apego, mayor dependencia, mayor sufrimiento. De alguna manera. Voy por buen camino, creo. Creo. <laughs> <laughs> Excelente. Félix, gracias, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Nos vemos, síganos en Video Podcast de A Voz Academia y recuerden que transforma tu vida con el poder de tu voz.